Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Semana caracterizada por la inestabilidad en el centro y en el norte del país, la excepción estos últimos días en el norte del litoral. Pero en general, abundante cantidad de nubes, poca amplitud térmica, lluvias, lloviznas y algunas tormentas para la provincia de Santa Fe y también en Entre Ríos. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en el norte del litoral, en donde es el único sector del centro y el norte en donde el tiempo permanece estable, sin precipitaciones y con muy poca variación en cuanto a temperaturas en los últimos días. El viento sopla desde el sector nordeste. En Chaco y en Formosa, 13 y 16 la mínima, 27 y 32 la máxima, 19 y 29 los valores para Misiones y en Corrientes, 20 la mínima, 30 la máxima. Y vamos hacia el sur del litoral, te dije que allí se esperan todavía algunas tormentas y precipitaciones en la provincia de Córdoba, lluvias y lloviznas con poco cambio en cuanto a temperaturas con respecto a los últimos días que se mantuvieron así un tanto inestables. Las mínimas 9 y 11, las máximas 12 y 13 grados. Para Buenos Aires 10, 14 los valores, inestable en el sector nordeste, en el resto de la provincia. El tiempo ya es bueno con cielo parcialmente nublado, al igual que en la provincia de La Pampa. Allí en Santa Rosa 5 la mínima, 12 el valor de la máxima. Y en Cuyo desmejoran las condiciones, aumenta la cantidad de nubes con algunas precipitaciones, lluvias y lloviznas. El viento va a soplar desde el sector sur. También desciende un poquito la temperatura máxima. Por la mañana los valores rondarían los 6 y 7 grados, por la tarde 9, 10 y 11 grados para la provincia de San Juan. Y también continúa inestable el noroeste argentino, con abundantes precipitaciones en Salta y en Jujuy, muy poca diferencia térmica. El viento sopla principalmente desde el sector sudeste, 10 y 11 la mínima, 15 y 16 la máxima. En Tucumán y en Santiago del Estero también se esperan precipitaciones, 12 y 13 la mínima, 15 la máxima, y en la precordillera 11 la mínima, 14 y 15 el valor máximo. Y finalmente llegamos a la Patagonia, el tiempo va a ser bueno en general, mejora también la situación en Santa Cruz y en Malvinas, no se esperan nevadas, cielo parcialmente nublado, algunas nubes importantes en el cielo en la zona de Tierra del Fuego, pero también sin precipitaciones ni nevadas. En el centro y en el norte, entre 2 y 5 la mínima, 9 y 11 la máxima. Para Santa Cruz 0,5 los valores, 0,4 en Malvinas, 0,3 en Tierra del Fuego, como te dije, con esta nubosidad variable. ¿Quieres más información? Ingresa a www.lachicadeltiempo.com.ar o descarga la aplicación en tu celular. Eso es todo, muchas gracias y te espero en la próxima emisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que ha mejorado la situación en la zona central del país. Se espera nubosidad variable sin precipitaciones y esto permitirá, bueno, una mejor amplitud térmica con cielo parcialmente nublado. En el norte también han mejorado las condiciones. La excepción sería la provincia de Misiones, en donde por el momento se darían algunas tormentas y chaparrones. Y en la zona de la Patagonia, viento fuerte desde el sector suroeste y hacia el sur de Santa Cruz, en Ushuaia y en Malvinas, se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, muy húmedo, por lo tanto podrían darse algunas nevadas ligeras. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Heladas por la mañana, el tiempo muy frío, la mínima alrededor de 0 grados y hasta 2 y 3 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde la temperatura va a aumentar un poquito, pero bueno, va a ser una jornada de baja sensación térmica, fría en general, y el viento va a soplar principalmente desde el sector sur. Para La Plata 2,14 la temperatura, 1,11 los valores en la zona de Mar del Plata, 2,11 para Bahía Blanca. En el centro y en el oeste, entre 0 y 1 grado, recordemos que esto es un promedio, pueden darse hasta 3 grados por debajo, por eso les digo, de las heladas ligeras. La máxima 14 en general, 2,16 en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Quieres saber qué va a pasar en los próximos días en las principales ciudades de Buenos Aires? Ingresa a www.lachicadeltiempo.com.ar o descarga la aplicación para tu celular. Eso es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se espera tiempo bueno en general en el país. Ha mejorado la situación en el norte del litoral, ya sin tormentas y chaparrones para Formosa y para la provincia de Misiones. Y en la Patagonia sigue inestable tan solo la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas, con probabilidad de algunas precipitaciones, pero la tendencia es al ascenso en los valores. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en la provincia de Buenos Aires, en donde se espera un viernes bastante ventoso, como el resto de la región
central en general. En cuanto a temperatura, se mantiene dentro de lo que corresponde a esta época del año. La temperatura máxima bastante agradable dentro de todo. Para la zona de La Plata, 6.17 los valores, 5.14 en Mar del Plata, 2.11 los valores, bastante frío la zona de Bahía Blanca durante la mañana. En el centro, en el oeste y en el norte, 4.5 las mínimas y las máximas 15, 16 y 17 grados. ¿Querés más información en las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires? Ingresa a www.lachicadeltiempo.com.ar y descarga la aplicación para tu celular. Eso es todo, muchas gracias y adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día martes y todavía inestable el tiempo en la zona central del país con el tránsito de un sistema frontal de lento desplazamiento que a su paso ha generado abundante cantidad de nubes, un poquito por encima del promedio para esta época del año. Sigue la inestabilidad, la poca amplitud térmica y el viento que va a soplar en los próximos días también, hasta el jueves inclusive desde el sector sur. Este sistema se originó en la Patagonia. Por lo tanto, a su paso hacia el centro fue mejorando el tiempo en esa región, se disiparon las nubes y por el momento se espera cielo parcialmente nublado. La excepción sería Santa Cruz, Ushuaia y Malvinas, en donde se esperan algunas nevadas ligeras. Vamos a ver el tiempo en la provincia de Buenos Aires, una región inestable con abundante cantidad de lluvias en los últimos días. En cuanto a temperaturas, van a presentar poca amplitud térmica. En La Plata, la mínima 8, la máxima 15 grados. En el resto del territorio va mejorando la situación, ya que este sistema se fue trasladando más hacia la zona central. En el centro, entonces, de la provincia, en el oeste y en la zona de Junín, las mínimas 5, 6 y 7 grados, las máximas entre 9 y 15 grados. Y hacia el sur y la costa atlántica, 4 y 5, las mínimas, las máximas 10 y 11 grados. Si necesitas más información, ingresa a www.lachicadeltiempo.com.ar o descarga la aplicación para tu celular. Eso es todo, muchas gracias y te espero en la próxima emisión.